Desde que se inventó la etiqueta de Gay Friendly, muchas ciudades han puesto las pilas para adaptarse a los gustos de la comunidad LGTB. Hoy en Hazte la Lista de las ciudades más Gay Friendly del planeta. Auckland. Auckland es una de las ciudades del hemisferio sur favoritas de la comunidad LGTB. ¿Os sorprende? Pues no debería, ya que Nueva Zelanda fue el primer país en el mundo en ponerse la etiqueta de Gay Friendly. Sitges. Sitges es, con el permiso de Ibiza y Gran Canaria, el paraíso español amigo del colectivo LGTB por excelencia. Muy cerca de Barcelona, este pequeño pueblo costero fue el primero en España en abrir una discoteca gay, hace casi 40 años. Puerto Vallarta. México está cada vez más abierto a la comunidad gay. Un ejemplo de esto es Puerto Vallarta, un complejo turístico paradisíaco cada vez más encaminado a recibir turistas gays de todo el mundo. Mykonos. Mykonos es una isla griega y es posiblemente el destino gay más famoso del Mediterráneo. El glamour, el sol y la playa son sus tres atractivos principales, además de, obviamente, su vida nocturna. Tel Aviv. Sí, Tel Aviv en Israel. Aunque no te lo creas, Tel Aviv fue declarada mejor ciudad gay en 2011, e Israel es el único país de todo Oriente Próximo que reconoce los derechos de los homosexuales. San Francisco. San Francisco es conocida por dos cosas, el Golden Gate y su extensa y activa comunidad LGTB. De hecho, esta fue la ciudad en la que se empezó a usar el adjetivo gay para referirse a las personas homosexuales. Montevideo. Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica, pero eso no le impide ser de los más avanzados a nivel de legislación respecto a la comunidad LGTB. Montevideo en particular es considerada la ciudad más gay-friendly de toda Sudamérica. Toronto. Canadá es el país más gay-friendly del continente americano. Montreal se ha alzado como una de las principales referencias, pero sigue siendo Toronto la ciudad ideal para la comunidad gay. En The Village, uno de los barrios más famosos, se aloja todo un centro cultural LGTB con teatros, galerías y negocios gay-friendly. Reykjavik. Reykjavik no solo es uno de los destinos más gay-friendly del planeta, sino que además fue una de las primeras ciudades en celebrar el Día del Orgullo. Islandia en general se distingue por su avanzada legislación respecto al colectivo LGTB y por ser el primer país del mundo con una jefa de Estado lesbiana. La número uno fue la primera ciudad que legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo y ya hace más de 200 años que descriminalizó la homosexualidad. Además, abrió su primer hotel para el público gay en 1968, hace casi 50 años. Correcto, estamos hablando de Ámsterdam, sin duda una de las ciudades más abiertas y tolerantes del mundo. Afortunadamente, esta lista está en constante cambio, ya que cada vez más ciudades se declaran gay-friendly, como debe ser.